Mira la que tengo montada aquí. Íbamos a salir porque estábamos solos en casa, iba a salir con Ana, pero al final me fui a comprar y nada, y al final decidí hacer la cena en casa. Fijaros, lo primero, enseñaros, caldo de marisco que me sobró de la otra vez, que os dije, lo metéis en el congelador así sea poquito, ¿eh? Y con dos latitas de estas tienes un caldo ya hecho. Os enseño este, este está aún congelado. Yo esto lo saqué ayer, pero como no me llega, pues lo quiero bastante concentrado. Ese está ahí aún congelado. Pero bueno, ahora ya le ponemos el fueguito. Si no sabéis hacer el caldo de marisco, ya sabéis que lo tenéis en el canal. El último que hice, de arroz meloso, lo tiene. Para eso tarda tanto el vídeo, para que lo hagáis. Hoy no me voy a poner con el caldo porque ya lo hice más veces. Es súper sencillo, con las cáscaras de los gambones y listo. Al tener caldo, fijaros, os enseño. En el... fui a comprar y había número uno de oferta. Estaba a 10 pavos. Me agarré 8. Es más o menos medio kilo. Pero mira qué gordos. Entonces, me ahorro tener que quitarle la cabeza y todo. Si tengo ya el caldo hecho, me voy a ahorrar tener que cortarlo, porque aparte es número uno de los gordotes. Dije yo, esto es pa papá. ¿Qué más tengo por aquí? Pues mirad, almeja blanca, que también hoy estaba a 12 euros el kilo. La blanquita, ¿eh? Y como tenía buen tamaño, porque tengo ahí la carne de almeja, que también tenía pinta de... tiene buena pinta. Pero dije, bueno, pues le vamos a dar una oportunidad. Mira qué buenas son. Mirad qué grandes. Las puse en agua y con sal. Para quitarles un poquito la porquería, cuando llegué las puse en agua y con sal. Hará un rato que llegué, voy a poner a hacerla esa. Después tengo lo típico, yo siempre tengo una bolsita de estas de en casa, tanto tengo una bolsita de este tubo de pota, el que os digo yo, tubo de pota del que se hace el calamar a la romana, veis que te viene ya limpio, y esto viene en paquetes de kilo, de 2 kilos, de los congelados, igual que el rape, las colitas de rape. Esto yo os lo voy a poner a modo de saborizante, aparte de que está muy bueno. Esto lo que hace es que cualquier paella o cualquier fideo como vamos a hacer hoy, pues os va a quedar genial, os da muy 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 buen sabor. Aparte, iba a traer unos mejillones, tenemos aquí los mejillones, estos están, a ver si me acuerdo, 3 y pico. Y te trae un montón de ellos, ya vienen limpios. Si hay alguno que tenga alguno como este, buah, me fui a agarrar lo que no era. Como este, que te trae un poquito de eso, pues lo quitamos. Pero bueno, el kilo, aunque esté muy buenillo, pero para hacer este tipo de cosas también te vale. Y a mí es que me gusta mucho. Entonces lo que puedes hacer es quitarles el chismite este, y los pasas por agua, porque estos son de los congelados, andan sobre 3 euros. Y ya os lo quería poner para, ¿no ves? 360 gramos. Sacaras un kilo de mejillones, no te va a venir con tanta carne. Estos tampoco son tan buenos ni tan ricos como los de verdad. La verdad, el mejillón fresco tiene un saborcito. El mejillón congelado tiene otro. Las cosas como son. Pero bueno, si hacemos un buen caldito, si tienes un buen caldo, un buen fondo, este pues agarra el saborcito del fondo, y aunque no tenga tanto sabor a mejillón, pues ya ves, es un montón de carne. Voy a hacer una fideuá para 4 personas. ¿Por qué para 4? Porque mañana, si me levanto tarde, ya tengo la comida hecha y se aguanta mejor que el arroz. Tengo que hacer, cuando no está Fátima, hago la fideuá, porque a ella no le gusta, entonces tampoco nos voy a hacer una comida que después no se va a comer. ¿Qué más tenemos para dar? Esta semana tenemos que hacer más sofrito. No sé si puedo conseguir el mismo tomate, porque mirad, el sofrito que hicimos en el canal, es el último bote. Ya os dije que dura poco, ¿eh? Si lo tienes, lo usas. Mira qué sofrito más gordito, sin agua y sin nada. Mira, mirad, una maravilla. Súper fácil, lo tenéis en el canal, ¿eh? Te vale para todo tipo. Me gusta, por una parte no me gusta, porque así no veis cómo se hace un sofrito. Pero bueno, todo el mundo, yo creo que si sabes cocinar, inclusive te voy a mandar el vídeo, después lo pones ahí, lo pinchas y ya sabes cómo se hace el sofrito. Pero esto es una maravilla, tienes estos botes en casa y te ahorras mucho trabajo, muchísimo. Lo haces un día por la tarde y después ya te queda listo, Lo de siempre, el azafrán, ¿vale? Tenemos un aceite de oliva virgen,
que para estas cosas tiene que ser del bueno. Echa poco si quieres, pero ya sabes que en arroces y paellas tienes que tener un litrote por ahí escondido en la cocina para estas cosillas. Ya sabes que aquí trabajamos directamente con la gente del campo, ¿eh? Con los de la cooperativa, de las puertas. Mirad en el canal, que me estáis preguntando mucho y siempre os lo digo, mirad, pones las puertas en Google y ya te sale la tienda directamente del campo, de la cooperativa. Riquísimo, ya sabéis cómo está eso. Bueno, vamos a empezar. Esas gotas que ves por aquí son de del caldo. Cuando lo quité, como estaba medio congelado, me salpicó un fondito. Eso está caliente, bien se ve. Lo puedes hacer. Yo en el barco lo hacía sin tostar, pero como sé que va a haber gente que lo quiere tostado, pues lo voy a poner así. Pero yo en el barco lo hacía sin tostar. No podéis dejar que se dore mucho. No te vayas a dar una vuelta, porque si no le das vueltas, si no lo mueves, te va a quedar más por un lado que por otro. A ver si arrapañamos todo. Un pelín del sal gordo. Y así cocinamos un poquito los gambones. Estos son gordos, ¿eh? Mirad el dedo, son gorditos. Entonces le vamos a dar media cocción. Después acaban, al final se acaban de cocinar. En un momento, siempre se me olvida, ¿eh? Dóblalos, porque si no después te quedan rectos. Para que quede bonito. A mí me gustan taquitos, pero bueno, me gusta más en pequeños, cacho pequeño. O cualquier otra cosilla. Vamos a ver. El rape. Hoy lo voy a poner en cachitos. Le voy a dejar el hueso del medio y le voy a dejar sin cachitos. Y otro suele ser más económico. Yo lo debí de comprar, no sé si eran 5 euros. Así que para dar saborcillo está bien. Si tienes el caldito hecho, te ahorras destrozar unos langostinos. Y luego, yo, por ejemplo, si es para comer entero, me gusta el de uno. Si es para pelar y es para hacer así tipo lajillo y tal, número 2 o número 3, dependiendo del precio. Si el 2 y el 3 están más o menos al mismo precio, pues la estamos haciendo la misma. Listo. Ya huele, este aceite ya huele, ¿eh? El rape, cortadito en pequeño, no necesita mucha cocción. El calamar también para adentro. Y esta es una paella pequeña para 4. Lo puedes hacer más grande. Y eso que ves por ahí es el agua. Todo ese vapor y tal es el agua del calamar. Por eso hay que aumentarle la temperatura. Y le doy con esta, porque claro, si no tiene mucha temperatura, pues se te pega, como siempre. ¿Veis? Pues hay que darle con esto. Es lo bueno que tiene la acero inoxidable. Un poquito de pimentón. Y unas cucharas de este sofrito. Vamos con el caldo. Una, dos. Vamos ahora a barrer
lo que dejó ese pegado abajo, porque si no igual te puede pegar el fideo. Vamos a limpiar esto. A uno le echamos sal. Esto lo tenemos que cocinar. Ahora le echamos dos de caldo. Le echamos una y media. Entonces, por una y media de fideos me refiero. Entonces, tendríamos que echar más. Yo le echo más o menos dos y media por cada parte. Echamos dos. Tres. Y cuatro. ¿Por qué cuatro? Aunque sobra un poquito es igual, porque se va a estar evaporando. Y el azafrán. Lo que suelo hacer es cocinar, ya te digo, unos minutitos esto. Tenemos el calamar y tienes el rape. 5 minutos por lo menos te va a hacer falta para cocinar esto solo. Bueno, como ves ya llevaba 5 minutitos y ya cocinamos esto. 5 minutillos. Tanto el rape como el calamar ya está listo. Echamos ya 4 medidas. Algo se evaporó. Ya se mezcló el sofrito con el caldo. Mira qué pinta. Entonces, tengo más caldo aquí por si después nos queda seco. Hay gente que no le echa guisantes. Ya sé que no le echa guisantes. Yo, a mí me encantan los guisantes, tanto en el arroz como en la fideuá. Lo siento mucho. Pero, y no le echo más porque se me acabó la bolsa. Que si no le zumbo. Bueno, si le zumbo. Acordaros que la pastita chupa mucho sal. Andando. Y para dentro los fideos. Vamos a removerlo. Y colocas los fideos. Bueno, yo tengo aquí el reloj. Pusimos los fideos. Estos fideos son de 11 minutos al dente. Vamos a poner ahora 6 minutos. A fuego, como ves. Tiene que ser un fueguito vivo. Bueno, ya pasaron los 3 minutillos. Y voy a echar pues esto. Acordaros que esto está cocido. Si fuera el mejillón fresco y lo quiero echar con cáscara, que queda muy bonito, a mí me gusta más la carne que la cáscara. Por un poquito más de... por 1 euro más. Mirad la cantidad. Ahora imaginaros que esto es en plan mi visión de la fideuá, pero realmente con todo lo que le estoy echando te daría para muchísimo más, porque la fideuá sabe rica con el caldo y todo lo que le vas a meter aquí. Entonces, podría ser el doble. Es una comida en proporción, no es cara y al mismo tiempo da para mucha gente. Entonces, mira, ahora está secando ya el caldo, ya, ¿ves? ¿Ves cómo está quedando? Voy a echar un poquito más de calor porque ahora esto se enfrió. Siempre me gustó más el fideo sin tostar. Queda más bonito, para mí. Pero es mi gusto. Os dije 6 minutos. Falta 1 minuto para que se cumpla. Vamos a tener que echar más caldo. ¿Ves que os dije que se iba a evaporar? Por eso que hay que tener siempre caldo ahí preparado. Y ahora vamos a colocar esto. ¿Qué pinta está cogiendo esto? ¿Eh? ¿Veis? Si la paellera es más grande, podéis poner más cantidad de fideo tranquilamente. Ya llevamos 6 minutos de los 11. Ahora estáis viendo bien. Vale, ahora es hora de apagar el fuego. Voy a dejar que se hierva bien. ¿Veis que estáis viendo bien? Pues ahora ya verás cómo lo voy a apagar el fuego. Y voy a empezar a poner las almejas. Y almejas también son un montón para este plato. Y ya con el calor de su día las almejas ya se cocinan. Por eso las tengo siempre en agua y sal. Mínimo media hora. Para que echen la poca arena que trae ya de donde viene. Llevaba 6. Ya le apagamos el fuego. Y aún sigue cocinando. Aunque sea en fuego de gas, es lo mismo. Porque se va a seguir cocinando el ese tranquilamente solo. Qué fácil es este plato. 8. Esta es de 32. Pero tranquilamente, con todo ese marisco que le metimos, podrías haber hecho el doble. Tranquilamente. ¿Ves que vamos a seguir cocinando? Y la apagamos. Pues tápala. Yo normalmente en el barco
ponía todo junto, sofreía, hacía todo lo que tenía que hacer y después lo hervía. Pues así. Y después a los 5 minutos el fideo le apagas. Bueno, ya pasaron los 5 minutillos. Fijaros, vamos a dejar reposando aún un poquito más de tiempo. Y tiene que estar más sequito. Dependiendo cómo quieras comerlo tú ahora. Porque si lo quieres comer sequito, cuanto más esperes, más sequito te va a quedar. Que lo quieres hacer así tipo meloso como lo del... como el arroz. Bueno, pues entonces ya lo dejas con un poco más de caldo. Eso ya es a gusto de cada uno. Fijaros en el... en el caldito, voy a apartarlo para que veáis. ¿Ves? Si lo quieres más caldosito, lo dejas así. Así sería como a mí me gusta. Un fideo, que lo remueves un poquito y va a seguir chupandeando más el S. ¿Que lo quieres más seco? Pues lo dejaremos más seco. Pero si lo quieres tipo caldoso, sería ahora más o menos como debías de dejarlo, pero si no, déjalo hasta que seque más. Bueno, os voy a enseñar esto. Antes de servir tenéis que removerlo. Mirad, para mí ya tengo lo suficientemente seco el fideo, pero solo tienes que dejarlo reposar, ¿vale? Cuanto más tiempo reposado, más seco te va a salir, pero eso es problema tuyo. Mirad esas almejitas, ¿Ves cómo queda? Justo, justo. No hace falta cocinarlas, ni hervirlas primero. Qué platazo me voy a zumbar hoy. Hoy es sábado. Vamos a agarrar un gambón de estos. A ver dónde lo ponemos para que se vea bien. Por aquí. ¡Opa! Vamos a ver. Hombre, yo... 3 o 4 me como yo tranquilamente. Sí, te pones a pensar todo lo que yo le eché y le pones el doble de fideos, ¿cuánta gente no come ahí? Pues mucha. Yo porque soy un goloso, me puede la vista, el ansia. Así que nada, os dejo, que yo sé que la mayoría os va a gustar este plato. Que os pasa como a mí, os gusta mucho la cascarilla, el marisco. El que le gustó, dedito para arriba. Al que no le gustó, dedito para abajo, como siempre. Comentario ahí, que no pasa nada, yo nunca me enfado. Y contesto todos los comentarios. El que quiera recibir más vídeos como este, ya sabéis que tienes que darle al dedo para arriba. Si no, YouTube dice que no te gustaron los vídeos. Lo viste, no le diste al me gusta, y ellos dicen, nada, este no le gustó, se lo enseño a otro. Y si quieres suscribirte, ya sabes que en la pestaña roja te da la opción de avisarla con la campana, y ya cualquier cosa que yo suba, te manda la notificación. Pero menudo plato. Mira. Lo mires por donde lo mires... huele a Galicia esto, anda que no, menos los langostinos que son de la Patagonia. Pues nada, me despido, que esto enfría y se seca mucho para mi gusto. Venga, hasta el próximo vídeo, chicos.